Vamos a hablar con un legislador, precisamente cordobés de la UCR, me refiero a Dante Rossi. Dante Rossi, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Primero, feliz día. Bueno, muchísimas gracias, Rossi, sinceramente. Bueno, aunque ayer el presidente dijo que hay demasiada libertad de prensa en la Argentina, se ve como que nos quiere censurar un poquito más, si se puede. Bueno, del presidente se puede esperar ya cualquier cosa. La verdad es que tiene, es un gobierno sin rumbo, pero aparte él en particular tiene declaraciones que la verdad es que muchas veces no se las puede ni siquiera entender. A veces puede pasar como un chiste y otra vez se pasa como algo mucho más grave. Pero la verdad que es lo más importante, que hay un desgobierno en la Argentina que genera mucha preocupación para la Argentina. Eso es muy cierto. Yo recién lo comentaba en la introducción del programa en sí, ¿no? Hablaba de la gran interna que hay en el gobierno. Además, sinceramente, ahora entramos bien en la interna que ustedes también tienen, ¿eh? Que no le van en saga, pero ayer Alberto Fernández diciendo, justo el día previo, el día del periodista, que hay un desmedido abuso de libertad de prensa, la verdad que parece un chiste, parece un chiste. Parece un chiste y es preocupante que la máxima autoridad de la Argentina diga eso. La verdad que genera preocupación y muestra una visión muy restricta de la situación que hay en la Argentina, hasta incluso de la democracia, porque cuando se resiente el periodismo, se resiente la democracia en serio. Entonces, me parece que periodismo y libertad de expresión a ultranza es igual a democracia. Si no hay periodismo que pueda expresar su opinión, me parece que, y hay restricciones a la libertad de expresión, hay un ataque también a la democracia. Yo quisiera hacer un paréntesis y enseguida nos metemos de lleno en la política de Córdoba, que cuando el presidente aludió a periodistas ensobrados, a corruptos, no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de personas que utilizan el periodismo, con lo cual, de la misma manera que uno puede hablar de funcionarios que son corruptos y no por eso hablar que hay que cerrar el poder ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Pero bueno, son comentarios a los que nos tiene acostumbrado el presidente. Ustedes los radicales, que no los radicales, los cordobeses, y en este caso usted radical, ¿tienen un problema o ya lo solucionaron, lo borraron a Schiaretti de la interna nacional de Juntos por el Cambio? Yo diría que la verdad que los problemas no los tenemos los cordobeses, sino los que vienen de afuera de Córdoba, porque aquí... No metí un palo a los porteños, pues ya está, me lo tiro, está bien. No, pero no a los porteños, porque Morales es jujeño. Claro, jujuy, es verdad. Entonces, tiene razón, bien dicho. La verdad que nosotros estamos sorprendidos por las cosas que están pasando. Estamos a 2 semanas y media de una elección provincial. Nosotros venimos denunciando que este gobierno de Córdoba se parece en muchos casos a provincias más feudales, llevan 24 años de gestión, se comportan, si uno contara que, por ejemplo, hay 2 miembros del Superior Tribunal de Justicia que son amigos del gobernador, que uno de ellos es íntimo amigo y lo viene siguiendo y fue ministro y lo viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Si uno contara que hay un fuero anticorrupción que nunca investiga absolutamente ninguna denuncia vinculada al poder, bueno, se da cuenta que hay similitudes complicadas con el manejo que hace el kirchnerismo también. Pero frente a eso, el 100% de Juntos por el Cambio, los radicales, los juecistas, los del PRO, hemos manifestado que no queremos saber absolutamente nada con la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Claro, además tal vez el timing es bastante pobre porque estamos hablando de una incorporación a nivel nacional, pero justo a 2 semanas y media de una elección provincial. Realmente, desde ese punto de vista, uno puede llegar a decir 100% no. Ahora, del otro lado, Macri dice que es una falta de respeto, pero yo tengo muy presentes fotos de Macri levantándole la mano a Schiaretti en elecciones anteriores, ¿no? Sí, totalmente. Lo que hay que hacer es archivar la idea de que Schiaretti vaya Junto por el Cambio. Eso es lo que hay que hacer y con eso se termina toda la disputa y la situación. Pero aparte,
yo también digo, independientemente del cordobesismo que tenemos nosotros y que evidentemente nos meten un ruido enorme dentro de una elección provincial, cuando lo que hay que hacer es ayudarnos a ver si podemos ganar el 2025. Pero sacando el cordobesismo de uno, también no es una buena señal que uno que la coalición no analice programas, proyectos, coincidencias, y que solo porque supuestamente suma algunos votos más haya que incorporarlo a la alianza. A mí me parece un contrasentido. Yo cuando pretendo sumar a alguien en una coalición, lo primero que tengo que discutir es sobre el programa, cuál es la idea que tenemos para gobernar la Argentina, porque si no después nos pasa lo que ya nos ocurrió con otras alianzas en el gobierno y que hizo estallar, por ejemplo, la gestión de la Suba. Claro, claro, claro. Y a él mismo también, dicho sea de paso. Ahora, también Elisa Carrió, que es una persona que está dentro de Juntos por el Cambio, al menos hasta este momento, 15 y 12 de este 7 de junio, digo eso porque tiene declaraciones muy explosivas y la verdad que se lleva puesta a varias gente de su propio entorno. Ella ha tenido declaraciones muy duras para con no solo el gobernador Schiaretti, sino también para miembros de Juntos por el Cambio. E inclusive ha hecho una denuncia gravísima en la provincia de Santa Fe. ¿La tienen un poco aislada de Córdoba? ¿No la quieren cerca por las dudas o cómo es? No, yo lo que sí creo es que todas estas discusiones altisonantes, como las que ocurren, por ejemplo, y uno lo mira de manera absolutamente sorprendido en la provincia de Santa Fe, pero estas disputas entre Bullrich, Larreta, Carrió, Morales, la verdad que le hacen muy mal a la esperanza que Juntos por el Cambio había generado en la Argentina. Nosotros estamos muy mal como país, estamos en una crisis no solamente política, social, económica, pero la crisis más importante es la falta de esperanza que tienen los argentinos y sobre todo los jóvenes de que nos puede ir mejor. Entonces, yo digo, frente a eso, si la sociedad nos ve que nos peleamos, nos decimos cosas durísimas, avanzamos con críticas destempladas, bueno, le estamos haciendo bajar los brazos a mucha gente que cree que Juntos por el Cambio era la alternativa a este gobierno nacional, porque la otra alternativa, que es la de Milei, es peligrosísima para la Argentina y para el sistema democrático también. Ahora, mire usted el lío interno que están haciendo en esta coalición, que Schiaretti ayer salió a decir, no, a mí no me metan Juntos por el Cambio, no tengo ganas. Milei, que Bullrich lo quería traer a la coalición, acaba de decir en estas últimas horas, no, Juntos por el Cambio es un desastre, son todos traidores, ni loco voy ahí. Traidores. O sea, pareciera que cada problema que generan en la propia coalición, lo generan sin tener un problema y lo van generando, después es un doble boomerang. Bueno, totalmente, pero aparte el manual elemental de la política dice que alguien no puede anunciar en los medios que va a sumar a algún dirigente que no quiere venir. Y lo cierto es que, pero aparte lo cierto es que esta división del escenario de la que hablan los medios y que efectivamente es así en 3/3, eso se debe a gravísimos errores que hemos cometido nosotros dentro de Juntos por el Cambio. Que el peor gobierno desde el regreso de la democracia esté competitivo hoy y pueda pensar en avanzar en un balotaje, la verdad que habla muy mal de los dirigentes Juntos por el Cambio, que hasta hace un par de meses nadie dudaba de que llegábamos al gobierno y hoy hay una discusión de tercios. Entonces, bueno, hay que cuidar la esperanza que la gente tiene sobre nosotros. Y para eso muchas veces hay que tener discusiones dentro del cuartito imaginario de la casa de Juntos por el Cambio y no hacerlo de manera tan destemplada para afuera. Tengo entendido que el lunes que viene hay una reunión de la Convención Radical y obviamente el tema Córdoba va a estar más que presente. Sí, nosotros... No, yo le quería contar que había ayer, cuando apareció la noticia, en 3 horas se juntaron 600 firmas de dirigentes radicales de Córdoba que le pedíamos a Gerardo Morales que no avance en el tema. El presidente del partido, el diputado nacional Marcos Carazo, se comunicó con Morales para explicarle también que nos hace un enorme daño esta política que estaban buscando hacer en Córdoba y que no avanzar en el tema. Se ha instruido a los convencionales nacionales por Córdoba para que el lunes vayan y rechacen fervorosamente esta alternativa, con lo cual espero que el presidente del partido, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no avance en la idea.
Okay, entonces le pongo la otra opción que estaba pensando. Malintencionada la pregunta, yo le aviso desde el vamos. ¿Qué sí. pasa si luego de la elección en Córdoba ustedes ya deciden quién es el gobernador, por el voto popular obviamente, supongamos que gana Luis Juez, ustedes el tema provincial ya lo tienen resuelto, y al día siguiente entonces hay una nueva reunión y dicen, bueno, está bien, que venga Schiaretti al frente a nivel nacional? Tampoco lo vamos a aceptar. ¿Qué si aceptamos nosotros? Que la cultura que hay en la Argentina, donde todo es grieta, es como que no se avanza en el tema. Mire, nosotros tranquilamente necesitamos, yo soy un convencido, uno de los gravísimos problemas que tiene la Argentina es la grieta. Acá hay blanco-negro y nadie se puede sentar a generar políticas públicas de consenso. Bueno, ¿cuál es el problema de que Juntos por el Cambio del gobierno tenga acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas? ¿Cuál es el problema de que nosotros llamemos al peronismo federal, al peronismo más democrático, a sentarse a una mesa, a escucharlo y a diagramar el futuro de la Argentina? Pero eso no implica que tengamos que estar juntos en una boleta, tranquilamente lo podemos hacer con parte de la oposición en el parlamento, con diálogo político, con reuniones permanentes, y miren lo que le voy a decir, hasta con la designación de algún ministro, si se pudiera consensuar alguna cosa, pero no en la boleta, porque no pensamos lo mismo, porque no tenemos la misma visión de determinadas cosas, porque en Córdoba somos opositores de hace muchísimo tiempo a esta visión que tiene el gobierno provincial de Schiaretti. Entiendo. Bueno, de alguna manera ustedes como que tienen una estrategia política mucho más, no sé, mucho más piola, como para decirlo en términos de los jóvenes hoy en día, porque usted no es que está negando alianzas, todo lo contrario, vengan todos, hablemos todos, pero no formalmente en el partido, y mucho menos con este pésimo timing de 2 semanas a la elección provincial. Pero claro, y nosotros vamos a tener que primero salir de la grieta. Esto de Raúl Alfonsín nos enseñó a nosotros que en la democracia no hay enemigos, hay adversarios, y que no hay una verdad única. Entonces nosotros lo que tenemos que salir es a decir que nos vamos a sentar con dirigentes opositores, que la Argentina no se construye solamente conjunto por el cambio, pero que no los queremos la misma boleta, porque si no sería confundida hasta el propio electorado. Nosotros no podemos aparecer ni con el kirchnerismo, ni con Milei, ni con nadie, pero el día de mañana tranquilamente se pueden hacer acuerdos electorales con fuerzas que, perdón, acuerdos parlamentarios con fuerzas que pueden estar de acuerdo en determinadas leyes, en determinadas iniciativas y hasta en el manejo del gobierno más adelante, pero no ahora, porque no somos lo mismo y no pensamos lo mismo de la realidad que tiene la Argentina. Ahora, me pregunto, las cosas con Morales andan muy mal. Ayer, cuando fue esta reunión, Luis Juez se tomó, ayer o antes de ayer, ya la verdad no me acuerdo si era lunes o martes, se tomó el auto, se manejó de la provincia capital, y para colmo ni lo recibió Morales. Dijo, ¿quién te invitó? Es que las cosas estaban muy bien hasta que se pretendió hacer, hasta que se pretendió darnos un golpe a los cordobeses por la espalda. Hace 10 días se realizó el Congreso Programático del Radicalismo aquí en Córdoba. 2 jornadas extraordinarias de debate donde vinieron radicales de todo el país. Y en la jornada de cierre se lo invitó a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo a que hablen en esa convención y que cierren la convención junto con Gerardo Morales. Y hasta ahí estaba todo bien, pero bueno, nos sorprende que esta decisión impacta directamente en el entusiasmo y en las ganas que hay en la campaña. Máxime lo han elegido hasta muy mal el momento. Nosotros el domingo hubo 83 elecciones en Córdoba y nosotros ganamos la mayoría y le arrebatamos al peronismo un montón de municipios que no gobernábamos hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué necesidad hay de complicarnos la vida cuando faltan 2 semanas y media para la elección? Sí, no, realmente. Ahora, usted dijo que hay adversarios, no enemigos en política, como lo dijo en su momento Raúl Alfonsín, y que ustedes sí están dispuestos a hablar, e inclusive meter algún ministro o conversaciones parlamentarias, que eso es la verdadera democracia. Me pregunto, ¿estarían, por ejemplo, dispuestos a hablar con Alfonsín, ahora embajador, ahora hace bastante, en España, hombre ya casi diríamos de Cristina y Alberto? Hay que hablar con todos los que tengan ganas de hablar.
Es, por supuesto, es muy difícil cuando hay dirigentes que no quieren hablar, son los que hablan. Cuando por ejemplo, Aníbal Fernández dice que si gana junto por el cambio, las calles se van a regar de sangre en la Argentina, evidentemente ese dirigente no lo podemos convocar porque no quiere hablar. Ahora, hay que hablar con todos los dirigentes políticos que tengan algo para aportar en la Argentina. Pero miren lo que le voy a decir, hasta con dirigentes kirchneristas que tengan ganas de sentarse a acordar determinadas cosas para sacar a la Argentina del atraso. Obviamente, el que quiera venir, bienvenido sea, y hay que sentarse a charlar. Pero un Máximo Kirchner, dudo. Así como el boleo. Si, yo lo que digo es que si él no va a venir a charlar. Yo lo que creo que si él tiene voluntad de diálogo y quiere venir a sentarse a acordar determinadas políticas públicas, ¿y por qué no nos vamos a poder sentar con él? Si él, por ejemplo, fuera diputado nacional, y tranquilamente nosotros podemos llamarlo para tratar de elaborar estrategias conjuntas en el Parlamento para aprobar leyes. Ya va a depender de él si él tiene voluntad o no de hacerlo. Bueno, por lo pronto ya le renunció in your face, como se dice, a Alberto Fernández, a la jefatura de la bancada en diputados por estar en desacuerdo con el FMI. O sea, mucho diálogo por ahí, no. Por ahí cambió en China, no sé, pero hasta este momento. Pero yo no, hay dirigentes que no los veo con diálogo. Por ejemplo, cuando, no sé, grabó y que dice las cosas que dice, evidentemente no tiene ganas de sentarse a charlar. Dirigentes sindicales que están viendo, ya están contando la cantidad de piedras que le van a tirar al gobierno que asuma, tampoco tienen ganas de charlar. Pero hay otros que sí, es que Areti sí, tranquilamente nosotros podemos sentarnos a dialogar con él, y podemos sentarnos a dialogar con muchos dirigentes que están dispuestos a hablar. La política es diálogo, la política es búsqueda de acuerdo, la política es búsqueda de consenso, y esos consensos hay que buscarlos no con el que piense igual o parecido a nosotros, sino en muchos casos con los que no piensan como nosotros. Ese es el desafío. ¿Coincide con Elisa Carrió que Mauricio Macri tiene un lado oscuro? No me diga de Batman. porque ya está. me parece que le hace mal. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Esas declaraciones hacen que la gente baje los brazos pensando en la esperanza que generamos en Juntos por el Cambio. Mire, nosotros estamos en una provincia muy antikirchnerista y lo he expresado en la última elección de medio término que hubo, donde sacamos casi el 60% de los votos. Bueno, uno escucha, habla con la gente, nosotros estamos de campaña, charlamos. Lo primero que nos piden es que no nos peleemos así, lo primero que nos piden es que bajemos los decibeles a nivel nacional. Nosotros lo hemos hecho en Córdoba había 2-3 candidatos a gobernador, no solamente Luis Juez, sino el radicalismo quería impulsarlo Rodrigo de Loredo. Y la verdad es que nos costó llegar a acuerdos, pero llegamos a un acuerdo ejemplar a través de encuestas, donde uno cedió una candidatura a favor del otro, y hoy estamos trabajando todos juntos en una coalición que obviamente genera roces, porque no pensamos todo exactamente lo mismo. Pero ese es el desafío. Entonces, a nivel nacional hay que dejarse de tirar dardos tan venenosos y tratar de coincidir en determinadas cuestiones. Encima los dardos se los tiran los que son del mismo partido muchas veces, porque uno lo ve a Rodríguez Larreta con Bullrich que son del PRO, que en una de esas morales tire algún dardo a alguno del PRO, o a Elisa Carrió, una cosa, pero es disputa y diferencias que parecen muy complicadas entre los mismos militantes del mismo partido político. Es que, Dante, con todo respeto, están replicando la interna del gobierno, en donde los mayores dardos para el presidente los tira al lado de Cristina, la Cámpora, y no tanto de la oposición. Y entre ustedes se están matando, y no tanto, no tiene que abrir la boca a Cristina, porque la verdad que entre ustedes se están matando. Por eso yo coincido, hay que bajar decibeles. Sí, pero aparte después nos quejamos del crecimiento de Milei. Y el crecimiento de Milei es un repudio de la gente a la política que no le brinda o no discute cosas que tienen que ver con la problemática de hoy de la gente. Nosotros tenemos que estar pensando, yo por ahí me agarro la cabeza porque yo sé del trabajo que están haciendo las fundaciones de cada uno de los partidos políticos y que están llegando a conclusiones muy importantes y a un diagnóstico de la Argentina muy importante. Bueno, los dirigentes políticos son los que tienen que llevar la bandera
y poner como plataforma esas ideas que están saliendo de las fundaciones son los que están echando a perder el proyecto. Bueno, no hay que hacerlo, hay que darse cuenta que no es ese el camino. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Esperemos que el lunes la convención se suspenda por lluvia, si es que llueve, y, o al menos se queden calmados hasta la elección provincial, y veremos luego cómo siguen estos acuerdos y o desacuerdos. Por la tarde de hoy le agradezco un montonazo que me haya atendido, No, gracias a usted, y ojalá que la convención del lunes trate todos los temas que tiene que tratar, pero que no se meta con Córdoba. Pedimos solamente eso, que si no se mete con Córdoba, vamos a andar muy bien. Sí, no, me imagino, ustedes deben estar cortando clavos por el día del lunes. Por eso, si se suspende, mejor, digo yo, Sí, mejor. Dante Rossi, un placer, mil gracias por atendernos. Igualmente, y vuelvo a insistir que pase un muy lindo día de periodista. Muy amable, gracias, Un saludo enorme. Era Dante Rossi, legislador provincial de Córdoba.